Sí, la ventaja respecto a otros días es que ha sido más corto el tiempo. Y he sido cuando he venido, porque el final de la primera parte hemos acabado muy bien. Que ha habido partidos que ha durado más esas pérdidas, que es lo que parece que el equipo, no, es una cuestión técnica. Y la segunda parte, el equipo creo que ha estado bien en ese sentido. Y sí que creo que hemos hecho ocasiones para hacer otro gol, pero habríamos podido elegir mejor alguna. Pero muy satisfecho con los muchachos. Sí. Sí, parte en la misma línea, la línea defensiva, donde últimamente nos está tocando retocarla mucho. Pero al mismo tiempo nos sirve para ver que tenemos a Ceballos, que es un central de garantías también en ese sentido. ¿Por qué no es el mismo Luque? Yo le he visto bien a Luque. Lo que sí que es cierto que no, a lo mejor no está mostrando su mejor versión, pero yo le he visto mejor que otros días, está claro. Yo creo que ha hecho un buen partido hasta que hemos creído conveniente que estaba perdiendo gas y reforzar ahí. Pero estoy contento con su rendimiento y su partido. El equipo sale muy fuerte, el equipo sale decidido a jugar en campo contrario, a ser vertical. Por eso nos quedamos solos tantas veces. Porque donde los otros corren, nosotros venimos. Pero eso es difícil que se vea a alguna gente. También la aportación de Perico en tener el balón, Muy en bien. tener, o sea, le dio al equipo esa pausa que necesita muchas veces Ha hecho el mejor partido desde que está en el Cádiz. Ha estado muy metido. Nuestra idea es de uno de esos jugadores que sume el tercer hombre en el centro del campo. Esa es nuestra intención. No desde un posicionamiento inicial, sino a través del juego, desde una versatilidad. Él nos lo ha dado hoy. Él ha ayudado a Luque a tener ese control y como hemos estado mejor con balón, pues hemos podido generar más. Ha hecho un muy buen partido, Perico. No, él tiene libertad para meterse dentro, para ir por donde quiera, mientras no pase al sector izquierdo. Ahí tiene libertad él, porque por ese carril Juan Villar corre muy bien. O sea, si, como la jugada del primer gol, si dejamos situaciones individuales de Juan con el central, Juan se carga al central de manera bastante fácil.